¿Qué pasa, comanitas? Con el tiempo, los espejos suelen presentar manchas de humedad y desgaste en los bordes, así que vamos a realizar un marco de madera para embellecer nuestro espejo y seguir usándolo por más tiempo. El primer paso es tomar las dimensiones de tu espejo. Los listones para hacer el marco los podemos sacar de un viejo somier de cama o un palet industrial. Solo tenemos que conseguir sacar 4 listones para nuestro espejo. Una vez los tengas, marca las medidas de tu espejo en los listones. Para el siguiente paso usaremos una ingletadora. La colocamos a 45 grados y cortamos el listón fácilmente. Si no tienes esta herramienta, puedes hacerlo con un serrucho y un inglete. Presenta las piezas, comprueba que encajen y lija los cortes. Encola los cantos de los cortes que acabas de hacer y sitúa la pieza en su posición. Haz lo mismo con la otra pieza y déjalo secar bien. Lija la superficie del marco y limpia el polvo generado. Ahora personalízalo como quieras. A mí me gusta el tono de la madera que tiene, así que le voy a dar un barniz mate en spray, pero tú puedes pintarlo o barnizarlo a tu gusto. Limpia bien la zona del espejo donde irá adherido el marco. Coloca el marco sobre el espejo y comprueba que encaja perfectamente. Dale la vuelta y coloca un buen adhesivo de contacto. Extiéndelo bien por la superficie, pero sin llegar a los bordes. Le damos la vuelta de nuevo y lo pegamos en el espejo. Coloca una tabla sobre él y algo de peso para que se adhieran bien las dos partes. Una vez hayas secado el pegamento, ya puedes colocarlo donde quieras y disfrutar de tu nuevo espejo a coste cero. Si has realizado este tutorial o cualquier otro reciclado creativo, puedes mostrarlo en el Club de los Ecomanitas. Y recuerda que, si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com.